Espérame, espérame, Le di, apreté el botón, pero no le di grabar. Entonces, le voy a dar un poquito de regreso. Espérenme. Entonces, tengo este circuito que ven ahí. Véanlo. Y lo vamos a hacer por Norton para encontrar la corriente marcada en rojo y cero, ¿sale? Para eso, como es Norton, lo que hago es, voy a eliminar la resistencia, hacer el corto, recordar que estas son las terminales y por aquí voy a encontrar la corriente de corto. ¿Sale? Ahí pongo mi cortocircuito, que es lo que se hace en Norton. En, acuérdense que en Thevenin se deja abierto porque es un voltaje de cortocircuito, de circuito abierto, VOC, Open Circuit. Aquí es ISC de Short Circuit, cortocircuito. ¿Cómo voy a encontrar esa corriente? Recuerden la maña que se hace aquí. ¿Cuál maña, profe? Ah, pues la siguiente. Estos son dos circuitos. Esa raya que está ahí hace que sean dos circuitos. ¿Y cómo quedó circuitos? Vamos a redibujar. 2K. Su fuente de 12 volts. 4K. Fuente de 4 miliamperes. 4K. Ah, espérense. Y estos son 6K, ¿no? 6K. Fíjense bien que esto de aquí es esto de acá. ¿Ok? Lo mismo este, miren, fíjense. Este de aquí es este de acá. ¿Ya vieron? Con otro color voy a marcar ahora, con rojo, que esta parte de aquí es esta de acá. ¿Ok? Esto de aquí es esto de acá. ¿Ok? Acuérdense que entonces puedo analizarlo como dos circuitos. No lo voy a hacer, aunque podría, porque lo puedo hacer, repito, pero no lo voy a hacer. Es como si no hubiera, es como si este alambre no existiese. Por eso es que lo puedo analizar como dos circuitos. ¿Por qué no lo voy a hacer así? Porque en este caso sí me interesa que ese alambre exista. El alambre existe para identificar que son tierras comunes, referencias comunes. ¿Cuáles referencias? Pues esta, ¿no? Ref. Es la misma que esta. Ref. ¿Por qué? Por este alambre. Pero en este circuito en particular, ese alambre existe por otro motivo, porque por ese alambre va la resistencia de corto. ¿Ok? Fíjense bien. Esta corriente la voy a poner en el sentido de las manecillas del reloj porque quiero. Esa corriente va para abajo. ¿Sale? Y esta corriente va contrario a las manecillas del reloj. O sea, se va así. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, yo la puse así porque quise, ¿eh? Las puedo poner totalmente al revés. La azul contraria a las manecillas y la roja como las manecillas. Las puse así porque me gustó ponerlas así, ¿eh? Es muy mi problema. Pero lo que quiero que vean es que así como yo las dibujé, porque así me dio la gana de dibujarlas, en el dibujo original, es decir, en este, se aprecia claramente que la azul, que le voy a llamar I1, perdón, la puse como fasor, disculpen ustedes, la voy a llamar I1 y a la roja le voy a llamar I2, porque soy muy original, que si yo sumo I1, qué fe ahí, I1, con I2, espero que todos estén de acuerdo que por cómo van las flechas, la I1 y la I2, por eso es que las puse así. Digo, las puedo poner al revés, pero tendría un problema con signos. I1
cuando pasa por el alambre, el cortocircuito que yo puse, este de acá, que yo puse para hacer el corto para Norton, y la dirección de la corriente de Norton que puse hacia abajo, la I1 cuando pasa por el corto de Norton va en la misma dirección que la ISC, y la I2 que yo puse, la que va en rojo, como yo la puse antihoraria, cuando pasa por el corto de Norton, va en la misma dirección de la flecha de la I de Norton, de la ISC. Por eso es que las puedo sumar, y esa suma va a ser ISC. Entonces, analizo mis dos circuitos por separado, encuentro I1 e I2, y ya encontré ISC. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahorita? ¿Sí se dan cuenta de lo que hice? ¿O me perdieron o los perdí en algún lugar? No, sí se entendió. Ahora, si se dan cuenta, no he hecho absolutamente ni una cuenta, sino he hecho nada matemático. Lo único que hice fue saber, y lo hemos hecho antes esto, cuando tengo ese corto, así ese tipo de cortos, el circuito se separa. Eso lo hemos hecho ya varias veces, pero hay que saber que se puede hacer. ¿Y cómo lo sabemos? Haciendo ejercicios. Lo hemos hecho en videos, estoy seguro que en alguna otra asesoría lo hemos hecho, y aquí lo estamos haciendo en este que estamos grabando, y los que están aquí presentes lo están viendo. Lo grabaré y lo subiré a ver si alguien lo ve. Y esto pues ya es de chocolate, ¿no? Si es, realmente es de chocolate. Hacemos el que está este de aquí. Vamos a hacerlo más para abajo. Vamos a hacerlo aquí. Pues esto es una ley de Ohm, ¿no? Billy Silvestre. Esto es I1. Entonces, pues la I1 es voltaje entre 2, ¿no? Nada más que se dan cuenta, por convención pasiva, la corriente sale de la terminal positiva de la fuente, ¿no? Si la corriente debe de ir así. Esta debería ser I, para que fuera 12 entre 2. Pero I1 va al revés. Entonces hay que compensar metiendo un signo acá. Si como va la flechita en negro, la que dice I, el voltaje sería más menos, convención pasiva. Pero I1 va al revés. Se compensa con el signo menos que puse, y ya con eso nos da que son 6 amperes. Ya está, I1, rápido. I2. Espero que todo el mundo esté de acuerdo que es un divisor de corriente. Donde no la quiero, entre la suma de las dos. No le pongo el K arriba y abajo, porque como va a haber arriba K y abajo va a haber K, se van a cancelar los kilo ohms. Bueno, sí, los kilo ohms, de hecho. Le va a quedar un número que es una fracción de cuánto? De 4 miliamperes. 6 décimos de 4 miliamperes, que no tengo ni idea de cuánto es, pero ahorita con la calculadora lo hacemos. Debería saberlo, pero ya me dice muy flojo. 6 por 4, 24, debe ser 2.4. Sí, 2.4. Y debo saberlo, ¿cómo no? Ah, perdón, espérame. Aquí la regué. Son entre 2. ¿Dónde estás? Espérate. Aquí sí, cuidado. Aquí es entre 2K. Entonces 6 miliamperes. Sí, porque me daba muy, como muy diferente los valores. Entonces la suma, pues es 6 más 2.4 es 8.4 miliamperes. Y pues ya, ¿no? Ya tengo resuelto lo difícil de Norton. Nada más, espérense, porque aquí tenemos una bronca con los signos. Entonces, vamos a resolver aquí, como que dice, sume peras con manzanas, ¿no? Espérense. La corriente en rojo va para abajo. Sí, está bien. La corriente I1 es negativa.
Entonces, vamos a ponerle su signo al 6, que no se lo puse, como bien se pueden dar cuenta ustedes. Este lleva un menos 6. Entonces, sería más bien menos 6 más 2.4, ¿no? Entonces, sería 3.6. ¿Están de acuerdo? Sería menos 6 más 2.4 milis, ¿verdad? Menos 3.6 miliamperes. Esa es la I de Norton, la I de cortocircuito. Y dicho eso, acuérdense que es 3.6 miliamperes. Ahí está mi circuito. ¿Cómo encuentro la resistencia? A ver, vamos a apuntarla para que no se nos olvide, ¿no? Uno nuevo. Y de corto, ¿cuánto era? Espérense. Era menos 3.6 miliamperes, ya. Menos, menos 3.6, eso de la pistola se grabó en el video, ¿verdad? Bueno, menos 3.6 miliamperes. Sí, César, el menos 6 miliamperes negativo, ya lo corregí. Gracias, César, muy amable. Sí, cuando vean mis errores, díganmelos, porque estoy entre con un ojo al gato y otro al garabato. Ok, para sacar la resistencia de Thevenin, pues ya nada más, otra vez, vuelvo a borrar a mi pobre resistencia. Ya no hago el corto, ¿verdad? Para la resistencia de Thevenin, dejo las terminales. Voy a ver cómo se ve la resistencia de Thevenin desde las terminales, pero también tengo que darle mate a las fuentes. Las fuentes de corriente nada más se borran. Sí, literal, se borran. Se dejan como circuito abierto. Y las de voltaje se hacen cortocircuito, ¿ok? Ahí estaba la fuente esta, ¿no? Y aquí está una de corriente que pues ya no está. Entonces, ¿cómo veo yo mi circuito ahora? Veo, observen, mis terminales. Del lado derecho veo estas en serie, o sea, hace 10 kilo ohms. Y del lado izquierdo veo 2K. Entonces, ¿qué resistencia vería yo si con el multímetro mido yo, conecto aquí una punta y aquí la otra de mi aparatito, de mi multímetro, vería el paralelo de 2.10, ¿no? Que, pues no sé cuánto es, pero rápido con la calculadora lo hacemos, ¿no? Sería 1.6 periódico kilo ohm. Entonces, R de Thevenin es 1.6 kilo ohms. ¿Ok? Eso también lo pueden, es 5 tercios, ¿no? Pero bueno, aquí lo estamos trabajando exacto. 5 tercios, bueno, ya. Entonces, son miliamperes, ¿verdad? El circuito me pedía una I0, ¿se acuerdan? La I0 era una resistencia, era una corriente que pasaba por una resistencia de 2K. Aquí. Había una resistencia de 2K. Es I0, ¿se acuerdan? Ah, bueno, entonces vamos a resolver el problema ya como Dios manda. Tengo mi fuente que tiene un valor ISC en paralelo mi resistencia de Thevenin y aquí la resistencia esa de 2K por aquí pasa I0. Bueno, es un divisor de corriente, ¿no? I0 es una fracción de I de corto. ¿Qué fracción? ¿Dónde no la quiero? En RTH. Entre RTH más 2K. Calculadora, ¿no?
Entonces digo, a ver, RTH, que es 1.666 o 5 tercios, lo que quieran usar, es en donde no la quiero. Yo la quiero en 2K. Bueno, entonces ponen en el divisor de corriente la otra resistencia que está en paralelo, que es RTH. Entre la suma de esas dos, por la corriente de Thevenin, y según yo, les da 1.64 miliamperes. Y les da negativo porque la corriente ISC es negativa. Noten el menos porque aquí hay un menos, ¿eh? Y ya, es todo. Entonces, por favor, noten que la resolución del circuito fueron puros divisores de corriente, ley de Ohm, divisor de corriente, resistencia en paralelo. Sí, fue muy sencilla. Pudimos haber hecho el circuito con nodos o con supermallas o con transformación, con muchos otros métodos. Pero Thevenin y Norton, como les he dicho 20 veces, se los volveré a decir durante todo el curso, hasta que acabemos de ver, hasta que entremos a ver circuitos CRL, RCRC y todo eso, Thevenin y Norton son de más cabeza y menos talacha. Los otros son fuerza bruta. Estos métodos, que es el mismo más o menos, Thevenin y Norton, son de mucho cerebro, pero realmente es el que digamos se usa y finalmente se auxilia de los otros, ¿no? Ya lo vieron, ¿no? Pues hay que combinar resistencias, a veces hay que hacer transformación de fuentes, hay veces que no nos queda de otra más que usar un análisis de mallas más o menos a veces por ahí, o un nodos por acá, pero es Thevenin y es Norton. ¿Se entendió este problema? Sí, sí se entendió. Bien. ¿Quieren otro de este tipo o de alguna otra cosa? ¿Puede ser de potencia compleja? ¿Algo similar a lo de la tarea 4? Claro.
¿Ya me escuchan ahí? Hola, hola. Sí, ya me deben escuchar. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno. Sí, ya ahorita les pongo la... De pronto me perdí. Me chupó la bruja. Bueno, perdón. ¿En dónde se quedaron? Si escucharon que 26.25 es el ángulo del factor de potencia, ¿no? No, realmente yo lo dejé de ver antes de que incluso escribiera el circuito, bueno, hiciera el dibujo. ¿En serio? ¿Tanto tiempo atrás? Bueno, está bien. Entonces, estamos haciendo el problema, qué mal, ahorita me lo he hecho rápido. Estamos haciendo el problema 42 de la tarea 4, que es de factor de potencia, ¿sale? Entonces, ahí está copiado. Y nos piden que saquemos el factor de potencia de ese circuito, ¿ok? Entonces, ya lo copié, ya lo dibujé. El factor de potencia, hay muchas formas de sacarlo, pero aquí es trivial. Debemos entender que lo que está la raya, esa roja que yo puse, sí, esta de aquí, lo que está a la derecha es la carga, ¿sí? Esto de aquí es Z carga. Entonces, encontremos el equivalente, ZEC, que va a ser ZL. ¿Cómo? Pues 12 en paralelo con J16 y eso en serie con 4. Bueno, lo encontramos en forma polar, 13.02, ángulo de 26.25. Ese ángulo se llama ángulo del factor de potencia, porque la impedancia de carga, sí, la impedancia de carga tiene ahí en ese ángulo el ángulo del factor de potencia. Siempre, punto, ya, se acabó. Teta menos phi, que es el ángulo, recuerden que teta es el ángulo del voltaje y phi es el ángulo de la corriente. Ese es el ángulo del factor de potencia. Yo le calculo coseno a 26.25 y me da 0.897, esto que está aquí. Es el inciso A. Estaba cuando me dijeron que no me oía nada. Les preguntaba, bueno, pero ¿qué signo tiene el factor de potencia? ¿Positivo o negativo? Y estaba preguntando, ¿quién me puede decir es positivo o negativo y por qué? Y no saben que no me escuchan, ahora sí contéstenme. ¿Alguien tiene idea? Noten que por algún motivo escribí el Z equivalente o la Z de carga en rectangular también. ¿No era por si estaba atrasado o adelantado? Más o menos, pero es para que no se confundan con eso, hay algo, una razón más sencilla. Así sí tiene que ver con eso, ¿eh? Pero hay una razón más sencilla. Tan sencilla que si lo que me acabas de decir no me acuerdo cuál es, pero la otra razón, que es, tiene que ver, así es directamente relacionada, sí me acuerdo. Este signo indica que es una carga inductiva. Y las cargas inductivas generan un factor de potencia positivo. Cuando la parte compleja de la impedancia es negativa, pues obviamente es capacitiva, ¿verdad? Si fuera menos J20, sería capacitiva. Y eso causa un factor de potencia negativo. ¿Ok? Y búsquenlo en sus apuntes, porque así no me acuerdo, ¿para qué? Bueno, les confieso. Un factor de potencia positivo o negativo, uno de ellos indica atrasado y el otro indica adelantado. Pero ahí sí, para que vean, no me acuerdo. Pero seguro que está en sus notas. Aquí está. Cuando el ángulo de factor de potencia está entre 0 y 90 grados, es atrasado. Cuando está entre menos 90 y 0, es adelantado. ¿Ok? Eso está en las notas, ¿eh? Me lo puedo encontrar.
¿Sale? Pero para que sepan el signo, acuérdense, positivo en rectangular, la parte compleja, inductiva. Y el PF es positivo. Negativo es capacitivo, la parte compleja, y eso genera un factor de potencia negativo. Entonces es la regla de oro. Más, más, inductiva. Menos, menos, capacitiva. Y ya, así saca el factor de potencia, sí, en tres patadas, con el ángulo de la capacitancia. ¿Ok? De hecho, aquí no conocen, porque ni se los dieron, el ángulo del voltaje, ¿se dan cuenta? Digo, si no se los dan, asumen que es cero, ¿eh? Si el ángulo de esto, no saben cuál es, ah, pues es 0 grados. Si no se los dan, pues ustedes dicen, es 0 grados, salvo que les digan, encuéntralo, ah, entonces lo encuentran. Y como pues no lo tienen, pues se asumen que es cero, y por lógica, el ángulo de la corriente debe ser, yo y mi R, Dios mío, santísimo, Z. La corriente que es V entre Z. Esto sería 120 ángulo de 0. Esto sería 13.02 ángulo de 26.25. Va a ser una magnitud que no voy a calcular porque tengo flojera. El ángulo de la corriente es este mismo, es 26.25, pero negativo, porque acuérdense que los ángulos en polar, cuando se dividen, se restan, ¿verdad? Sería 0 menos 26.25, o sea, hace esto que está aquí. Todo porque tengo que asumir que el voltaje tiene un ángulo de cero, porque pues, si no me lo dicen, no soy adivino. Asumo que es cero. ¿Ok? Entonces, en el inciso B de su problema, dice: ¿cuál es la potencia promedio que entrega la fuente? Potencia promedio que entrega la fuente. ¿Ok? Bueno. La potencia promedio que entrega la fuente, en este caso, necesitamos buscar algún formulazo, pero no debe ser mucho problema porque ya tengo la corriente, ya tengo el voltaje. Entonces, hay varias formas de hacerlo, ¿eh? Así que se me ocurre ahorita, pero estoy seguro que no es la forma más fácil, entre comillas. Recuerden que la potencia compleja S es igual a V por I conjugada. Ya tienen V. V es 120 ángulo de cero. La I es, ahora sí lo voy a calcular, qué flojera, a ver, espérame, 120 entre 13.02 es 9.22, más o menos. 9.20. 7, vamos a ponerle ángulo de menos 26.25. Hacen esta multiplicación y le escriben en rectangular, por favor. ¿Ok? Menos 26.25. Y les queda en rectangular 9, 9, 1.9, se hace 9, 9, 2, menos J, 4, 8, 9.2. Esta se llama P, potencia promedio. Esta se llama Q, potencia reactiva. Reactiva promedio. Si escriben este, ah, pero perdón, este era positivo porque es el conjugado. Discúlpenme. Déjenme hago esa corrección. Según yo, nada más va a cambiar el signo de esto, va a ser positivo. Sí. Acuérdense que es el conjugado. El conjugado cambia el signo del ángulo. Conjugado cambia el signo del ángulo. Ahora, van a hacer exactamente lo mismo o lo van a escribir en polar. Si lo escriben en polar,
les va a dar que es igual a 1106 o 1.1 CAS, kawatts, claro. Bueno, de hecho no es cierto, se llaman bars, perdón, bars, cuando está completo. En la promedio ya tiene unidades de watt. La reactiva tiene, a ver, esperen, no es cierto, son va. La reactiva tiene unidades de bar, la promedio unidades de watts por separado, ¿eh? La que está junta tiene unidades de BA. En polares, 1106, ángulo de 26.25. Esto tiene unidades de BA. Esta se llama la potencia aparente. La potencia aparente tiene unidades de... Voltamper también, vea, y este es el ángulo del power factor. Entonces, la potencia compleja tiene toda la información que necesitan. La pregunta que les hicieron, que yo aquí me explayé, que es, ¿cuál es la potencia promedio? Ahí está, es 991.7 watts. Aquí está, lo voy a marcar en rojo, digo en azul. Aquí está, es esta. ¿Cómo la saqué? Multiplicando el voltaje, 120 ángulo de cero, por la corriente conjugada, aclaro. Y ya me da la potencia promedio. Y si alguien me pidiera, ¿cuál es la reactiva? Pues es esta, 489.2 bar, son sus unidades. ¿Y cuál es la aparente? Ah, pues escríbela, pero ahora en polar. Ah, pues la aparente son 1006 BA. Y el factor de potencia ya me lo pediste, pero si no me lo hubieran pedido desde el principio, lo encuentro. Es 26.25 coseno. ¿Sale? Ya estuvo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Ok, no. Casi no. Perdón. ¿Seguro? ¿Dudas de algo que esto? ¿De esto? No, sí, todo se ve muy bien. Esto que ven aquí, digamos que es una pregunta que viene en el examen por ahí, digo en el examen, bueno, puede ser que venga en el examen, perdón, pero en la tarea viene una pregunta de este tipo, que distingan todos los tipos de potencia que hay. Y ahí están los cuatro. Está, si lo escriben en rectangular o en polar, ven todos. Ven la promedio, la reactiva, la aparente, y pues ahí está. O digamos que ahí se ve todo. ¿Sale? Se ve el factor de potencia. Ahí ven absolutamente todo. ¿Sale? Aquí, digamos, como el voltaje tiene ángulo de cero, pues es un poco más fácil. Pero no importa que tenga un ángulo, el que sea. Ahí está, hacen la multiplicación, lo escriben en polar o en rectangular y se acabó. ¿Sale? Así, digamos que eso es todo. Ahora, hay otra que es cómo se hace la corrección del factor de potencia. Es el inciso C. ¿Sale? Ahí les voy a quedar un poquito mal porque hay una receta y no me acuerdo si está en la presentación. Espérenme. Complex power, tararara. Complex power. Ah, pues aquí está la receta. Miren, puedo medio intentar recordarla en este instante. O si me aguantan, el lunes de la sesión de asesoría, ya que practique yo, porque ahorita me agarraron un poco de bajada, la verdad. Se lo explico con más rápido y mejor. Porque ven que eso es una receta bill, así bill. Hay que calcular unos valores, sumar, restar y despejar un numerito. Así ya, es todo. Pero así ahorita exactamente así que lo tenga muy practicado en la cabeza, no lo tengo. ¿Para qué me tardo la siguiente media hora en hacerlo cuando el lunes lo puedo hacer en 5 minutos? Entonces mejor
de la corrección de factor de potencia, que es poner el capacitor, mejor se lo explico el lunes, que será el inciso C de esta pregunta y de otras que vienen por ahí. Es muy sencillo con el método, hay un video, con el método que explico en el video, que viene en la presentación, viene la formulita, y ahorita pues pregúntenme otra cosa mejor, porque ahorita la verdad es que no lo tengo así súper claro, y para qué me tardo media hora, repito. Entonces, ¿está alguna otra duda de esto? ¿Que no es la corrección de factor de potencia? Estimados niños. No, por el momento ninguna duda. Sí, yo tampoco. Okay. Por ahora. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra cosa. Y si no, pues pues pónganse a darle duro y tupido. Realmente pues yo creo que lo más complicado es entre comillas, es la corrección de factor de potencia. Y como hay, vean el video, hay un método que realmente es un método así, es un algoritmo de encuentre no sé qué, réstele no sé cuánto, despeje el valor, gracias. Así es una tontería así. Nada más hay que verlo. Yo tengo que, pues, inclusive yo mejor lo veo para que me acuerde. O veo mis notas, que es el video, pero bueno. Ya, así es, entre comillas, es lo más difícil. Y el otro tema, que también es súper fácil, es el de los sistemas de tres hilos. Son que también son, o sea, son por mallas. Y eso cuando están desbalanceados. Es decir, cuando tienen resistencias de sabores, es decir, de tamaños distintos todos. Pero cuando son como simétricos, que las resistencias tienen valores similares, ustedes los verán, se ven, tienen simetría, se resuelven en 3 segundos. Y realmente, pues ya, lo que se pone interesante es cuando entremos en los circuitos trifásicos, esos sí ya tienen un poquito más de ciencia, pero igual ya veremos después del examen, si son simétricos se resuelven en 3 patadas. Ya. Entonces, y pues ya realmente ahí ya estaríamos prácticamente terminando el curso, porque después viene transformadores, entonces pues eso es para el tiempo que tenemos después, nos va a súper sobrar, ¿eh? Por eso es que no me preocupo tanto. Entonces, aprovechen estos días, que pues son varios, jueves, viernes, sábado, domingo, para ver todo lo que les falte de ver, hacer todo lo que tengan que hacer, y el lunes terminamos, bueno, les explico lo de corrección de factor de potencia y las otras dudas que tengan. No se olviden de mandarme sus dudas ya desde ahorita, casi casi, para que el lunes yo las pueda tener preparadas, no sean malos. ¿Ok? Ok. Y bueno, pues con eso entonces damos por terminada la sesión de hoy. Les agradezco mucho que hayan asistido y les mando como siempre un fuerte abrazo. Cuídense mucho. ¿Ok? Nos vemos lunes 2 p.m. Gracias a ustedes. Sí, hasta luego. Bye, bye. Cuídense mucho. Adiós.